Bien, hacemos una pausa en la emisión de la noticia regional y nos vamos de inmediato a la sede del Palacio Federal Legislativo. Allí se realiza la cuarta sesión extraordinaria del Parlamento venezolano. Gisette Cabrera se encuentra en el lugar. Adelante, Gisette, buenas tardes. Vamos contigo. Es todo este punto, señor presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria para la discusión del proyecto de ley de reforma parcial del Código Orgánico Procesal Penal, de conformidad con lo que está establecido en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado por mayoría calificada. Por favor, incluyase en el orden del día de hoy, ciudadana secretaria. Siguiente punto. Punto número 3. Comunicación suscrita por los diputados Diosdado Cabello Rondón, Francisco José Amelías Horta, la diputada Rodversa Mercedes Poleo Vidosa y el diputado Pedro Infante, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de reforma del Código Orgánico Penitenciario, acompañado de su correspondiente exposición de motivo, y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Es todo, señor presidente. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria para la discusión del proyecto de ley de reforma del Código Orgánico Penitenciario, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por favor manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Punto número 4, comunicación suscrita por los diputados Diosdado Cabello Rondón, diputado Pedro Miguel Carreño, diputado Pedro Infante, diputada Rosa del Valle León, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley orgánica de amparo a la libertad y seguridad personal, acompañado de su correspondiente posición de motivo, y solicita urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Es todo, señor presidente. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria solicitada para la discusión del proyecto de ley orgánica del amparo a la libertad y seguridad personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por favor manifestarlo de la forma acostumbrada. Queda aprobado. Sírvase incluirlo en el orden del día, ciudadana secretaria. Siguiente punto de la cuenta. Punto número 5 de la cuenta, comunicación suscrita por los diputados Diosdado Cabello Rondón, diputado Pedro Miguel Carreño Escobar, diputado Fidel Ernesto Vázquez Iriarte, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de reforma de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales, acompañado de su correspondiente posición de motivo, y solicitan urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con la urgencia reglamentaria para incluir en el orden del día el proyecto de ley de reforma de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales, por favor, manifiéstenlo de la forma acostumbrada. Queda aprobado. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número 6 de la cuenta, comunicación suscrita por los diputados Diosdado Cabello Rondón, diputado Pedro Miguel Carreño, diputado Francisco Alejandro Torrealba Ojeda, diputado Pedro Infante, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación, acompañado de su correspondiente exposición de motivo, y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Esto, señora presidenta. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con la urgencia reglamentaria para que se incluya en el orden del día la discusión del proyecto de ley de la reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Punto número 7, comunicación suscrita por los diputados Diosdado Cabello Rondón, diputado Pedro Miguel Carreño Escobar, diputado Alexis Rodríguez Cabello, diputado Pedro Infante, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública, acompañado de su correspondiente exposición de motivo, y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Es todo, ciudadano presidente. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con la urgencia reglamentaria para incluir en el orden del día el proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública, por favor,
háganlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Sírvase incluirlo en el orden del día, ciudadana secretaria. Siguiente punto. Punto número 8. Comunicación suscrita por los diputados Diosdado Cabello Rondón, diputado Pedro Miguel Carreño y la diputada Gloria Mercedes Castillo de Durán, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de reforma del Código Orgánico de Justicia Militar, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Es todo, señor presidente. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la urgencia reglamentaria para proceder a la discusión del proyecto de ley de reforma del Código Orgánico de Justicia Militar, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para que sea incluido en el orden del día, manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. Incluyase en el orden del día, ciudadana secretaria. Es toda la cuenta, señor presidente. Se cumplió con la verificación correspondiente de las credenciales de los diputados a las puertas del hemiciclo. Por favor, hagan pasar a la comisión correspondiente. Transcurre esta sesión. Joven diputada Victoria Mata. Aquí es siempre eterna. Gracias. A su hora. ¿Se cumplió con la verificación? Buenas tardes, presidente. Sí, efectivamente, los integrantes de la comisión comprobamos ya la... hicimos la verificación de las credenciales y pedimos entonces a la honorable Cámara para que sea juramentado ambos. Gracias. Muchísimas gracias a la comisión. Por favor, sírvase, diputada y diputados, tomar asiento en sus correspondientes curules para proceder a la juramentación de la diputada y del diputado electos. A continuación, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, cumplirá el protocolo de juramentar a los legisladores y legisladoras de las diferentes regiones del país que cumplen su rol como suplentes y que van a ser incorporados a la gestión legislativa. Concepción Castro Rodríguez y ciudadano Roberto Luis Naranjo Rodríguez. Juran ustedes, en el nombre de Dios, en el nombre de la patria de los libertadores de América, juran por su honor, juran por su vida, defender y hacer defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y especialmente cumplir con las funciones para las que fue y fue debidamente electa y electo por el pueblo de Venezuela en libérrimos comicios en la elección parlamentaria del pasado 6 de diciembre del año 2020. Juran defender el sagrado territorio de la República Bolivariana de Venezuela, defender con su vida el también sagrado territorio de la Guayana Esequiba, que pertenece por historia, por tradición, y que pertenecerá por los siglos de los siglos a la República Bolivariana de Venezuela. Juran defender nuestros mares, nuestros ríos, nuestro cielo sagrado, pero especialmente juran defender al pueblo que los eligió, a sus mujeres, a sus hombres, a sus abuelas y a sus abuelos, y muy especialmente juran defender la sonrisa del futuro de nuestra patria, que son nuestras niñas y nuestros niños. ¿Lo juran? Si así lo hicieren, que Dios, que la patria y que el pueblo que los eligió os lo premie. En caso contrario, que os lo demanden. Felicitaciones, diputada. Felicitaciones, diputado. Sírvanse, por favor, ocupar sus curules. Los diputados y diputadas se integran a la gestión legislativa de la Asamblea Nacional en razón de ejecutar las diferentes funciones que realiza el Parlamento venezolano. Serán incorporados a alguna de las 15 comisiones permanentes que actualmente continúan el derecho de palabra por punto de información. Dejemos el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez. Presidente, vicepresidente, diputadas, diputados, secretaria, subsecretaria. Anoche revisé la data bruta de un estudio de investigación que ordenamos hacer.
no puedo decir que me sorprendió, sino por el contrario, que me satisfizo mucho que en lo que pude ver el desempeño de la Asamblea Nacional, vale decir, de todos nosotros, crece escala en cuanto a la aceptación popular. Eso dice mucho de lo que estamos haciendo, de aquella aceptación minúscula, paupérrima, que caracterizó al último Parlamento, a ese creciente apoyo de la gestión que realizamos, habla bien de la directiva, de los diputados y las diputadas, sin excepción. Pudimos habernos ido de receso, pero no lo hicimos. Nos quedamos trabajando en las sesiones extraordinarias. Esta sesión de hoy es la mejor demostración de cómo estamos trabajando con ese conjunto de leyes que han sido presentadas por iniciativa parlamentaria. En el receso he aprovechado, he informado de ello suficientemente al presidente, de continuar actividades, reuniones de trabajo. Anoche mismo concluí una muy tarde con Fedenaga, en mi carácter de vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación. Y de lo tanto que he oído, me satisface no solo esa apreciación positiva sobre el Parlamento, es el deseo de que podamos emprender prontamente la aprobación de leyes, fundamentalmente en el área económica, que ya han sido consideradas en la primera discusión. Le comenté temprano al diputado Nicolás Maduro Guerra y al diputado Hidalgo Bolívar que me he reunido con grupos de empresarios y que hay muchísima expectativa con la ley de las zonas económicas especiales. Entonces, con el mayor respeto, presidente, vicepresidente, quiero, en nombre de todos aquellos con quienes nos hemos reunido en estos días, que han leído, que han estudiado, que han analizado la ley de zonas económicas especiales, rogarle a la comisión que está tratando en la consulta ese texto tan importante, que en las sesiones ordinarias que están por iniciarse en el segundo periodo legislativo, con otros instrumentos legales, con otras leyes que son bien, bien relevantes, pueda dársele un tratamiento prioritario, urgente, a la ley de zonas económicas especiales, que va a permitir que capitales que ya están viendo a Venezuela, que están interesadísimos en invertir en Venezuela, que encuentran en la exportación, en la importación, en la tecnología y en el turismo un campo fértil para poder volcar capitales sobre Venezuela, que pueda entonces prontamente esta Asamblea Nacional considerar, entre otras muchas leyes importantes, la de zonas económicas especiales. Gracias, diputado. Se va a cerrar el lapso para derecho de palabra. ¿Se va a cerrar? Se cierra. Ciudadana secretaria, sírvase dar lectura al orden del día de hoy. Propuesta del orden del día. Punto número uno, proyecto de acuerdo en respaldo y ratificación para aprobar en cada una de sus partes el acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano, aprobado en México entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela. Punto número dos, proyecto de acuerdo de respaldo para aprobar en cada una de sus partes el acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, aprobado en México entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela. Punto número tres. Primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Punto número cuatro. Primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma del Código Orgánico Penitenciario. Punto número cinco. Primera discusión del proyecto de ley orgánica de amparo a la libertad y seguridad personal. Punto número seis. Primera discusión del proyecto de ley de reforma de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales. Punto número siete. Primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma del Código Orgánico de Justicia Militar. Punto número ocho. Primera discusión del proyecto de ley de reforma de la Ley del Estatuto de la Policía de Investigación. Punto número nueve. Primera discusión del proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública. Es todo de la propuesta de orden del día, señor presidente.
Voy a someterlo a votación con una pequeña modificación, que los puntos 1 y 2 sean pasados para la discusión en la parte final del orden del día. Es decir, que arrancaríamos en el orden del día con el punto número 3, seguimos con el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, y luego abordamos el punto número 1 y el punto número 2. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del orden del día con la modificación hecha por la Junta Directiva, queda aprobado el orden del día de hoy. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Primera discusión de los proyectos de ley orgánica de reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma del Código Orgánico Penitenciario. Primera discusión del proyecto de ley orgánica de amparo a la libertad y seguridad personal. Primera discusión del proyecto de ley de reforma a la ley de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales. Primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma del Código Orgánico de Justicia Militar. Primera discusión del proyecto de ley de reforma de la Ley del Estatuto de Policía de Investigación. Y primera discusión del proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública. Es todo de este primer punto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Dejamos el derecho de palabra al ciudadano diputado Diosdado Cabello Rondón. Mira, llévaselo aquí. Ahí está acá. El diputado Diosdado Rondón, Diosdado Cabello Rondón, solicita a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional el acceso a la tribuna de oradores, desde donde va a presentar estos proyectos de ley que vienen siendo trabajados, realizados y consultados por la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional. De inmediato escuchemos al diputado Diosdado Cabello Rondón, quien explicará a la plenaria del Parlamento Nacional, ya aquí sus 277 parlamentarios y parlamentarias, los alcances y exposición de motivos de cada uno de estos instrumentos legales que trabaja la nueva Asamblea Nacional. Buenas tardes, queridas compañeras, queridos compañeros, colegas diputados, colegas diputadas, reciban un caluroso saludo de nuestra parte. Me corresponde en este momento hacer un planteamiento ante la directiva de esta Honorable Asamblea Nacional y su plenaria, de una propuesta de reformas parciales de algunas leyes. Todo esto enmarcado en una tarea que nos fue encomendada. Hace ya unos dos meses, el Consejo de Estado de la Nación fue convocado por el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, en una reunión para revisar todo lo concerniente al funcionamiento del sistema judicial. De esa reunión hubo algunas conclusiones. La primera conclusión inmediata fue la creación de una comisión especial para la revolución del sistema de justicia en Venezuela, que incluye una revisión del tema penitenciario, tanto en los locales preventivos como en los centros penitenciarios que ya existen en el país. Luego, ir a una revisión de las leyes, de todas las leyes del sistema de justicia, que rigen el sistema de justicia, y como tercer lugar es la reestructuración del sistema como tal, con la revisión de cada uno de aquellos funcionarios a todos los niveles que les corresponde impartir justicia. Señor presidente de la Asamblea, agradezco esta oportunidad, señor vicepresidente, que me dan de solicitar ante esta plenaria que sigamos avanzando en función de mejorar cada día más nuestro sistema de justicia. Sigamos avanzando en la revisión minuciosa de cada detalle, que nos vamos a seguir encontrando detalles, pero que tenemos nosotros la tarea fundamental no solo de revisar, sino de cambiar, Yo, antes de dar inicio formal a mi exposición o a mi solicitud, me permito revisar unos artículos de esta Constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 2
de nuestra Constitución. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Artículo número 2 de nuestra Constitución. Artículo 19 de nuestra Constitución. Esto para enmarcarnos en el trabajo que hemos venido realizando. Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen. Y el otro artículo que quiero leer o leernos es el 26 de esta Constitución. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de admisión de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. Del cumplimiento de esta Constitución, el Presidente Constitucional de la República ordena esta comisión. Y en esta comisión, mi persona fue designado responsable junto con un equipo de venezolanos y de un grupo de diputados y diputadas que se sumaron de manera voluntaria a hacer un extraordinario trabajo y que no queda otra sino reconocer el esfuerzo de que cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, han hecho a lo largo y ancho de este país. Fíjense esto. Ese aplauso está como débil para estos compañeros, que en verdad han hecho un trabajo extraordinario. Yo les pido que se pongan de pie, por favor, a los compañeros que han hecho este trabajo. Perdónenme que... Y me van a dar la razón cuando lea estos números. Me van a dar la razón. Nadie vaya a creer que fueron a un centro penitenciario que está en la policía de un estado, de un municipio. Dame la lista, a estos son me voy. No, no fue así el trabajo. Se visitaron 394, se han visitado hasta ahora, 394 centros. Se han atendido 27.963 procesados en sus distintos niveles. Estamos hablando de las visitas a los centros de detención preventivo. 27.963. Se han entrevistado a 27.963 personas, seres humanos, mujeres y hombres, jóvenes, que han estado allí. Es fácil sacar una cuenta. Según lo que hemos revisado, cada una de estas actividades duraba alrededor de 10 horas. Cada visita. 394 centros por 10 horas, ¿cuántas horas de trabajo? Hay centros donde no culminaron el trabajo un día, ni dos, ni tres, una semana completa de trabajo intensivo. Por eso digo que estos compañeros y estas compañeras merecen el reconocimiento de esta Asamblea y del país por el esfuerzo que han hecho. Y les voy a decir algo adicional, ninguno de esos centros de detención preventiva son 5 estrellas.
con todas las carencias y todos los problemas que hay allí, con todas las situaciones y las necesidades de los detenidos y las detenidas, por las razones que sean, por las razones que hayan tenido para en algún momento cometer un acto delictivo. Se ha hecho ese trabajo, se ha revisado, se ha ordenado conjuntamente con el Poder Judicial medidas cautelares para un total, medidas cautelares de 16.064 medidas cautelares, que tiene que ver pues con sitios de reclusión distintos, ser juzgado en libertad, todo dándole cumplimiento básicamente a estos tres artículos de nuestra Constitución. ¿Ahora terminamos el trabajo? No, no lo hemos terminado. Ahora debemos ir también a los centros penitenciarios, a los centros de reclusión definitiva, que ustedes saben que el gobierno bolivariano, el gobierno nacional, ha hecho una profunda transformación de estos centros, una profunda transformación. Y el sistema de justicia de Venezuela, el de hoy, también podemos someterlo a comparación con el viejo sistema de justicia de la Cuarta República. Podemos someter a comparación. Por ejemplo, esta Asamblea Nacional en la Cuarta República era dominada por tribus judiciales, porque aquí se traían las leyes que presentaban los bufetes. Aquí me imagino que debe haber alguien que fue diputado en la Cuarta República, seguramente, o en los finales de la Cuarta República. A mí me tocó venir aquí a ser interpelado más de una vez, siendo director de CONATEL, por diputados que lo que querían era defender sus intereses. ¿Y cómo se aprobaban las leyes aquí? ¿A quiénes favorecían las leyes acá? No hay nivel de comparación de cuánto se ha avanzado en el sistema judicial en estos últimos 20 años con el trato a los venezolanos y las venezolanas. Si no recordemos cuántos venezolanos cayeron por disparen primero y averigüen después, cuántos venezolanos se les aplicó la ley de vagos y maleantes por muchísimos años hasta que ya no pudieron más. Ha sido un cambio significativo. No es para cantar victoria, porque si algo caracteriza a una revolución es que tiene que revisarse constantemente para ir corrigiendo los errores, corrigiendo los problemas. Y ahí hemos encontrado problemas. Hemos encontrado problemas. Y esta comisión, yo se lo dije a las personas, nosotros vamos a llegar hasta el hueso del problema en el sistema judicial. Vamos a llegar hasta el hueso. No podrán estar por delante de los intereses de los venezolanos los intereses de uno, dos o tres personas. Eso está descartado de una vez. Aquí estuvimos nosotros para el momento de esa comisión. Se planteó un grupo de leyes. Bueno, esta es la respuesta, el día de hoy es la respuesta a esa comparecencia inicial, cuando arrancamos el trabajo. Arrancamos el trabajo. Y hemos venido revisando, estas son las primeras leyes que vamos a solicitar su reforma, algunas de manera puntual, y el trabajo sigue avanzando, pero necesitamos corregir algunos detalles en este instante. No es un trabajo sencillo, es un trabajo minucioso, de detalles, pero para eso nos eligió el pueblo de Venezuela, para revisar de manera consciente cada uno de estos instrumentos legales. Vamos a pedir la reforma del Código Orgánico Procesal Penal y el Código Orgánico Penitenciario. Código Orgánico Procesal Penal y el Código Orgánico Penitenciario. ¿Necesario? Sí. Claro que sí. Esa es una de las realidades que hemos detectado. La denegación de la justicia, que una persona esté detenida en un sitio y no la hayan trasladado a los tribunales,
por las distintas razones que haya habido. O una persona que inclusive cumplió su pena por el delito al cual fue sometido a detención, pero ya el tiempo de estar detenido sobrepasa la pena. ¿Cuántos casos hemos encontrado? De mujeres, de niños, por delitos menores, de casos de ensañamiento, de casos de corrupción terrible, de casos de corrupción terrible. Todo esto tiene que ver con un solo interés, que la persona que está siendo procesada es inocente hasta que se pruebe lo contrario. La presunción de inocencia de quien está siendo procesado. Eso a veces tiene la rutina a no sentirse, a no verse. Y vamos acumulando, y una excusa extraordinaria que pusieron, no, es que estamos en pandemia. No, estamos en pandemia, no podemos avanzar. Bueno, en pandemia hemos visitado 394 centros y hemos entrevistado a 27.963 hombres y mujeres. Busca revisar, adecuar al momento que estamos viviendo en estas reformas muy puntuales. Y hemos pedido, y lo reitero la petición de todo el bloque de leyes, señor presidente, que se le dé urgencia parlamentaria. Urgencia parlamentaria al bloque este de leyes y además, presidente, señor presidente, que se designe para estudio, revisión y consulta urgente, con la urgencia del caso, una comisión mixta, porque aquí hay leyes que son competencia de la Comisión de Política Interior, hay leyes que son competencia de la Comisión de Contraloría y hay leyes que son competencia de Seguridad y Defensa. Entonces, crear una comisión mixta de trabajo inmediato, salir de aquí hoy mismo. Bueno, nos hemos declarado, si es así, ya votamos, ¿verdad? Si es así, esto debemos trabajarlo en el más corto lapso posible. Quienes tengan alguna sugerencia, ahí estará la comisión para recibirla. También queremos presentar una nueva ley de amparo a la libertad y seguridad personales para proteger aún más los derechos humanos a la libertad, la presunción de inocencia, la integridad personal y el debido proceso. Una ley, una nueva ley de amparo a la libertad y seguridad personal. Garantizarle. Quien no ha tenido un familiar detenido, quien no ha estado detenido por la causa que sea, a lo mejor estas cosas son ajenas. Es un drama. Es un drama. Es un drama. Y nosotros no podemos permanecer con los ojos cerrados ante este drama. Fíjense que hasta ahora hemos venido trabajando y no hemos dado rueda de prensa de nada. Creo que primera vez que hablamos de números de manera formal, porque hemos preferido trabajar como las hormiguitas, sin cámaras, sin fotos ni nada, haciendo el trabajo que nos corresponde. Y vamos a cumplir, por eso le digo que tengo la plena convicción, y no solo la plena convicción, sino la determinación de llegarle hasta el hueso al tema de la revolución del sistema de justicia. Denuncian de funcionarios, sí, a todos los niveles, de policía, Ministerio Público y sistema de justicia, tribunales. Sí, claro que sí. Nosotros no vamos a... que serán procesados, y han venido algunos ya procesándose por la vía directa, tomando las decisiones que corresponden sin hacer bulla, pero cumpliendo con el trabajo encomendado. Luego iríamos a una reforma del Código Orgánico de Justicia Militar para asegurar que la jurisdicción militar se concentre en juzgar a los militares y para que las y los civiles siempre sean procesados en tribunales penales ordinarios.
Yo estuve juzgado por organizar, era activo por el 4 de febrero. Y nosotros estábamos en rebeldía, nos declaramos en rebeldía, no reconocíamos al juez. Vino el 27 de noviembre, Earle. Y 27 de noviembre ellos hicieron lo que hizo Betancourt, con el carupanazo y el porteñazo. Y en 5 minutos condenaban a la gente a 27, 28, 29 y 30 años. Así era, así lo hicieron en el gimnasio de la Academia Militar de Venezuela. Pasa adelante, ¿cómo se llama usted? Jesse Chacón, grado, teniente, unidad, UFAN, 27 años. Fuera de aquí. Será la justicia. ¿Y cuántos compañeros, hermanos y hermanas que decidieron ir a la lucha armada en su juventud porque no tenían otra opción, otro camino, otra vía, fueron juzgados por tribunales militares y sometidos a leyes militares? ¿Y cuántos fueron asesinados en aquella época? Hay más de 11.000 en la cuenta, de los cuales 3.000 aún no han aparecido los cuerpos. La historia, queremos borrar esa historia, pero no olvidarla, ¿ves? Borrarla es que no volvamos a caer en esa cosa ni ahorita ni en 100 años, pero no olvidarla. Aquí hay compañeros que sufrieron en carne propia, Soto Roja, Marelis, María, en carne propia, persecuciones a ellos y a su familia. Entonces queremos hacer ese planteamiento de una reforma del Código Orgánico de Justicia Militar para que se encargue de juzgar solo a los militares y que los civiles sean juzgados por sus jueces naturales cada vez que cometan un delito, independientemente del delito que cometan. Luego tenemos la reforma a la ley del estatuto de la función de la policía de investigación. Recuerden que aquí fue introducido ya en primera discusión una reforma de la ley del estatuto de la función de policía, que tiene que ver mucho con la Policía Nacional. Esta policía de investigación tiene que ver con el 6CPC. El 6CPC, para cubrir todo el ámbito. Y tiene mucho que ver con a quién le corresponde la investigación. ¿A quién le corresponde la investigación? Aquí se cometieron muchos delitos, en verdad. Cuando la Fiscalía en algún momento, el Ministerio Público, cuando estaba una señora que no voy a nombrar, pagaba y se daba el vuelto. Pagaba y se daba el vuelto yo mismo. O cobraba y se daba el vuelto. Luego tenemos ley de protección de testigos víctimas. Reforma de la ley de protección de testigos, víctimas y otros sujetos procesales para crear nuevas instancias administrativas para velar por los derechos humanos y brindar atención cuando estos sean amenazados o vulnerados. Testigos, víctimas y otros sujetos personales. Que se le garantice a cada quien que haga una denuncia, se le dé garantía de su vida. Que no reciba amenazas. Y esto tiene mucho que ver cuando el delito es cometido por alguien que tiene relación con la policía, con los organismos del Estado, con la Guardia, las retaliaciones y a quien pone una denuncia, en el caso de que alguien ponga la denuncia, hay que darle todas las garantías. Todas las garantías. Y por último, una ley de transparencia, para insistir en la necesidad de garantizar la ética y honestidad en el ejercicio de la función pública sobre la base de la participación ciudadana en una democracia protagónica. Lucha contra la corrupción. A todos los niveles y en todas las instancias. Que quien esté administrando recursos del Estado tenga muy claro que va a ser auditado, que va a ser revisado, que va a ser llamado en cualquier momento a que rinda cuentas, cuentas de manera transparente, de manera clara, que no den lugar a ninguna duda.
un conjunto de las 7 primeras leyes más una que ya había sido admitida, que es el inicio. Hemos revisado y tenemos más de 22, 23 leyes que vamos a traer acá para su reforma y nuevas leyes que deben ser creadas. Para voltear patas arriba el sistema judicial y que sea un sistema judicial que esté al servicio del ciudadano, del hombre, de la mujer. Y nosotros seguiremos trabajando y dándole forma a lo que hemos venido haciendo. Nosotros iniciamos esta jornada con 43.121 personas en centros penitenciarios conocidos, como El Rodeo, La Pica, etcétera, etcétera. Y 38.737 personas en centros preventivos, llámese las policías, el 6CPC, llámese la Guardia Nacional o cualquier otra que se le ocurriera a la autoridad competente. Vamos avanzando, no nos vamos a detener. Hemos tenido, es cierto, primero hubo un choque, porque algunos creían que estamos interviniendo al Poder Judicial. No, no, no. Nosotros estamos cumpliendo con la Constitución. Ningún poder es absolutamente intocable. Aquí está en la Constitución, la corresponsabilidad. Luego de algunas reuniones entendimos y hoy podemos decir que en el 95% de los casos estamos trabajando de manera coordinada, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la extraordinaria Comisión de Diputados y Diputadas que han estado allí. Señor Presidente, por eso solicitamos ante usted respetuosamente, ya ha sido aprobado cada ley, pero lo reiteramos, darle una moción de urgencia a este paquete de leyes y seguramente a las otras que vamos a traer, porque esto nos va a permitir avanzar con mayor rapidez. Y que sea creada esa comisión mixta para abordar de manera integral cada una de estas propuestas de ley. Compañeros, compañeras, muchísimas gracias por escucharme. Agradezco a todas y a todos. Y seguiremos avanzando nosotros en la revolución del sistema judicial. ¡Que viva la patria! Hace entrega el diputado Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Comisión Especial para la Revolución del Sistema de la Justicia, de estos proyectos de ley que están pidiendo su creación en algunos casos y sus reformas en otros, y que coadyuvará. Señora secretaria, hay dos propuestas en mesa, por favor, la votaremos luego de agotados los derechos de palabra. La propuesta de la comisión mixta y la propuesta de someter a moción de urgencia a la segunda discusión. Voy a dejar en el derecho de palabra al ciudadano diputado José Muquesa. Buenas tardes, ciudadano presidente. Colegas parlamentarios, el día de hoy hemos escuchado del diputado Diosdado Cabello la propuesta de un conjunto de leyes, de propuestas de leyes para el bienestar del bien jurídico de nuestro país. Y es donde nosotros, desde la fracción parlamentaria de la Alianza Democrática, hablamos de los casos de corrupción. No hay corruptos buenos, ni blancos, ni rojos. Todos son corruptos por iguales. Y la corrupción nace en esa alcabala donde un policía te pide algo para que puedas continuar. Nace en ese tribunal donde un secretario te pide algo
para que puedas ver el expediente. Donde un fiscal solicita algo para no presentarte ante el juez. Qué bueno que el día de hoy se estén presentando leyes para abordar esos temas directamente. También para abordar los temas de la congestión que tienen hoy en día las cárceles de Venezuela. Importantísimo, porque hay un retardo procesal en el país. Y hoy esta Asamblea Nacional, en conjunto, todos los diputados, tenemos que salir a trabajar para que eso suceda, para que en los próximos días la Asamblea Nacional esté aprobando un conjunto de leyes donde se trabaje por el bienestar de todos los venezolanos. Y pongo, por ejemplo, el Estado Bolívar, Estado donde nos encontramos una alcabala cada 20 kilómetros, donde podemos ver todo esto que he dicho, que lamentablemente nos ocurre en nuestro Estado. Y bueno, me imagino que así las otras 23 entidades federales lo están viviendo. Pero trabajemos desde esta Asamblea Nacional para que pongamos en funcionamiento ese conjunto de leyes por el bienestar de todos los venezolanos. De todos los venezolanos, sin distingo de color político, sino que todos somos venezolanos y todos vamos a trabajar en conjunto. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Se va a cerrar el debate. Se cierra. Las honorables diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley orgánica de reforma del Código Orgánico Procesal Penal, se servirán a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada de acuerdo al artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar por unanimidad. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley orgánica de reforma del Código Orgánico Penitenciario se deberá manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley orgánica de amparo a la libertad y seguridad personal, se servirán a manifestarlo de la forma acostumbrada. Queda aprobado por unanimidad. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley de reforma de ley de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales, por favor manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley orgánica de reforma del Código Orgánico de Justicia Militar, por favor manifiéstenlo de la forma acostumbrada. Queda aprobado por unanimidad. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación, por favor manifestarlo de la manera acostumbrada. Queda aprobado por unanimidad. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública, sírvanse en manifestarlo de la forma acostumbrada. Queda aprobado por unanimidad. Entonces, se declaran aprobados en primera discusión estos 7 proyectos de leyes. Vamos a nombrar una comisión mixta que estará conformada por el presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, diputado Pedro Carreño, quien preside esta comisión mixta. Y los integrantes de la comisión serán
los diputados Pedro Carreño por la Comisión de Política Interior, asimismo por esa misma comisión la diputada Rosa León Bravo, el diputado Julio García Serpa, la diputada Rodbexa Mercedes Poleo y la diputada Carolina García. Por parte de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación, se incorpora la diputada Gloria Castillo de Durán y el diputado Antonio Benavides. Y por la Comisión Permanente de Contraloría, incorporamos a los diputados Alexis José Rodríguez Cabello y el diputado Winston Vallenilla. Esa es la comisión, esta comisión mixta debe actuar con celeridad a los efectos de los procesos de consulta de esta ley, porque nuestra aspiración es que este próximo día jueves, en la primera sesión ordinaria del segundo periodo legislativo, procedamos a la segunda discusión de estos proyectos de ley. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 2 del orden del día, proyecto de acuerdo en respaldo y ratificación para aprobar en cada una de sus partes el acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano. Darle orden. Disculpe, adelante, secretaria. Aprobado en México entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela. Es todo de este punto, ciudadano presidente. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase leer el correspondiente acuerdo temprano firmado en la Ciudad de México, capital de los Estados Unidos Mexicanos, entre la Delegación del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la PU. Acuerdo en respaldo al acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano aprobado en México. Considerando que el pasado 6 de septiembre de 2021, delegadas y delegados del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de sectores de la oposición venezolana suscribieron en Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, un acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano con el objetivo de satisfacer las necesidades en materia de salud y alimentación de la población, con respeto absoluto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en base a lo establecido en el memorándum de entendimiento suscrito el pasado 13 de agosto de 2021. Considerando que el desarrollo de procesos que el desarrollo de procesos de diálogo y negociación entre venezolanas y venezolanos son los medios idóneos para consolidar la convivencia pacífica y democrática, garantizar la estabilidad y prosperidad de la nación, reafirmar la independencia y soberanía, así como favorecer el bienestar del pueblo. Considerando que el proceso de diálogo y negociación que se desarrolla bajo el amparo del memorándum de entendimiento suscrito el pasado 13 de agosto de 2021, atiende a los valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado venezolano y su actuación, entre ellos la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Considerando que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los distintos sectores de la oposición venezolana coinciden en la necesidad de dar atención especial a las necesidades en materia de salud y alimentación del pueblo generadas por la situación derivada de la pandemia del COVID-19, así como de las medidas coercitivas unilaterales, medidas punitivas y restrictivas contra la nación, impuestas por estados extranjeros, incluyendo las consecuencias de su sobrecumplimiento en el sistema financiero internacional. Acuerda, primero, respaldar y aprobar el acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano suscrito en México, suscrito en Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, el 6 de septiembre de 2021. Segundo, reafirmar el compromiso del Parlamento Nacional
con el desarrollo de todos los procesos de diálogos que sean necesarios para asegurar la paz, la protección social del pueblo venezolano, fortalecer la democracia y contribuir al desarrollo económico y social de la nación. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 14 días del mes de septiembre de 2021, año 211 de la independencia, 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana. Es todo del acuerdo, señor presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Roy Daza. Gracias, presidente. Quizás aquí en este foro, el más importante foro político del país, dar una buena noticia es algo que nos alegra mucho a todos. Y creo que este proceso de diálogo político, este proceso de conversación, de reconciliación de distintas fuerzas que hacen vida con sus posiciones ideológicas, con sus visiones sobre el país, sobre el futuro del país, sobre la política del país, sobre la economía del país, tiene una gran importancia. Pero quizás en este momento algunas voces desde dentro y desde fuera, alguna gente que no entiende o no quiere entender que la decisión política de la inmensa mayoría del pueblo venezolano es precisamente de apoyo al entendimiento y apoyo a los acuerdos suscritos en la Ciudad de México, que son además una continuidad de otros acuerdos a los que ya nos hemos venido refiriendo en distintas posiciones. Pero en este particular, un acuerdo de unidad nacional, un acuerdo de concordia nacional en función de adelantar todo lo que tiene que ver con la protección social, económica, cultural, como lo hemos visto, jurídica, como lo acaba de expresar el diputado Diosdado Cabello, de nuestro pueblo, es precisamente uno de los hechos mucho más característicos que dicen que estamos frente a una nueva situación política en el país. No cabe la menor duda que aquellos que andaban promoviendo otros atajos y otros movimientos de carácter violento hoy están aislados y hoy no tienen cabida en la vida política nacional. Por eso, esta Cámara, tengo la plena seguridad que esta Cámara va a aprobar este acuerdo y esta resolución, que no es más que otra cosa que un paso adelante en el proceso de alcanzar la paz, la reconciliación y el diálogo, tal y como lo ha venido planteando de manera reiterada y de manera convincente el jefe del Estado de nuestra nación, el compañero Nicolás Maduro Moros. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Déjame derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Bien, apreciaban entonces el desarrollo de lo que ha sido la sesión extraordinaria de este martes 14 de septiembre desde el Palacio Federal Legislativo. Verían ustedes el debate. Se aprobó hace pocos minutos en primera discusión un compendio de 7 leyes para optimizar el sistema judicial venezolano. Vamos de nuevo entonces a la Asamblea Nacional. Y se perdió mucho tiempo y nos hicieron perder el tiempo buscando utopía, salidas que no existían, y perdimos todo este tiempo. Perdimos todos los venezolanos por igual. A lo mejor unos más que otros. Orden, diputado, por favor. A lo mejor perdieron, o a lo mejor perdimos unos más que otros. Qué bueno que hubo México. Nosotros no tuvimos que ir a México a ver el mundo azteca, a ver a los mariachis o a ver el tequila como producto nacional de esa tierra. Pudimos haberlo hecho en Caracas,
porque entendimos que la salida no era el golpe de Estado, que la salida no era el bloqueo, que la salida no era pedir sanciones. Y si decidieron arrepentirse, no tenían que tomar el vuelo a una zona que tantos huracanes tiene en esta época. Qué bueno que regresaron. Ojalá que regresen para participar y no para dividir. Nosotros no aguantamos una división. Nosotros en la oposición no tendríamos cara el 22 de noviembre de decir que nos derrotaron porque presentamos dos o tres candidatos, porque un grupo que dijo que no votáramos. Porque ahora, como votan, el tema de la cucaracha se pone de moda. Porque ser cucaracha es votar ahora. No, no es un tema de cucaracha o de otro tipo de arácnidos. Es un tema de que votar es la única salida democrática que tenemos los venezolanos y que nuestras diferencias tenemos que encontrarlas en el centro electoral, no en salidas de utopía, de fantasma, de interinatos o de embustes o de estafa que tanto daño le han hecho al país. Entonces tenemos que celebrar desde esta fracción de la Alianza Democrática, desde el punto criollo, quizás desde el propio Mantecal, diría algún diputado de Apure, desde el propio Venezuela, desde la propia Venezuela, resolver nuestros problemas, y nuestros problemas tenemos que nacionalizarlos. Está muy bien que cooperen otros países en salidas que tengamos nosotros nuestros problemas, pero nuestros problemas los resolvemos nosotros los venezolanos, porque así como yo no acepto que haya un sector que interfiera para ayudar al gobierno, yo tampoco quiero un sector que me venga a tutelar ni me venga a decir lo que yo tengo que hacer, porque mi salida es democrática, porque yo no tengo otro instrumento que no sea el voto. Entonces, en nombre de la Alianza Democrática, nosotros vamos a apoyar por unanimidad este acuerdo de México. Este acuerdo de México, que sencillamente lo pudieron haber hecho desde Venezuela y no hacernos perder el tiempo como nos hicieron perder durante todo estos tres años, donde nos metieron por el camino de lo que no era, de lo que no debe ser y lo que ojalá que más nunca regrese, caminos de salidas de fuerza, de engaño y de estafa para la sociedad. Bienvenido a este acuerdo para los venezolanos, porque los problemas de los venezolanos tienen que ser resueltos por los venezolanos. Muchas gracias, señor presidente, colega diputado. Bien, nosotros continuamos en esta transmisión en vivo y directo lo que es el debate que se desarrolla desde el Parlamento venezolano en la plenaria. Los diputados y diputadas aprobando leyes en pro y en beneficio del desarrollo de nuestro país. Vamos ahora con más información, con políticas de inclusión comprobadas. El gobierno bolivariano avanza en la inmunización de la población. 70% del total de los venezolanos y venezolanas vacunados es la meta. Así lo han informado las autoridades. Para ver cómo se desarrollan las jornadas de vacunas, contactamos de inmediato a nuestra compañera Adriana La Roca. Adelante. Gracias a los compañeros en el estudio. Les saludo desde el centro de vacunación del ICFA y me encuentro en compañía de su coordinador, el doctor Alirio Arroyo. Doctor, este centro desde el pasado 3 de junio, cuando inició el proceso nacional de vacunación, ha destacado por atender en su mayoría a las personas de la tercera edad. Coméntenos si se ha mantenido o si ha variado ya a esta fecha. Sí, este centro mayormente tuvimos un área específica para persona adulto mayor, que todavía la mantenemos. Los primeros días, los primeros meses, fue totalmente afluencia mayor a aquellos adultos que venían ya para acá, para la parte de la vacunación. Ya estos últimos días, desde que nuevamente nosotros empezamos a recibir personas que le llega el mensaje del carnet de la patria, y toda persona mayor a 50 años que aunque no le haya llegado el mensaje puede venir ya a cualquier centro de vacunación. Nosotros acá pues hemos estado recibiendo ya personas incluso con menores a 50 años, pero que le ha llegado el mensaje a través del carnet de la patria. Y bueno, sin ningún tipo de inconveniente, le hemos recibido acá, le hemos colocado su vacuna y ya e incluso hemos cerrado ya lo que es la parte de segundas dosis en la mayoría. Usted como profesional en el área de la salud, ¿cuál es la evaluación que usted le da al tratamiento que Venezuela y sus gobernantes le ha dado a esta actividad tan importante como es la inmunización de la población? Mira, ha sido totalmente excelente. Para nadie es un secreto que Venezuela ha tenido una avanzada en cuanto al COVID totalmente muy positiva. Hemos sido uno de los pocos países
que hemos manejado muy bien el tema del COVID. Sin embargo, debemos seguir manejando lo que es todo lo de la parte de bioseguridad. A pesar de estar vacunados, nosotros también tenemos que seguir usando el tapabocas, debemos seguir cuidándonos y debemos cuidar a todos los que están en nuestras casas también, para entonces nosotros así tratar de revertir un poco lo que nos ha causado el COVID acá. ¿Algún evento especial que se haya generado o algún paciente que luego de la vacunación haya tenido alguna contraindicación? Mira, afortunadamente nosotros desde que iniciamos acá, el 3 de junio hemos vacunado más de 68 mil personas entre Sputnik y entre Sinopharm, y con ninguna de las vacunas hemos tenido ninguna eventualidad. Afortunadamente hemos vacunado personas incluso hasta de 106 años. También le hemos estado haciendo un seguimiento porque son personas de acá cerca, ¿ok? Y no hemos presentado ellos tampoco ningún tipo. Que hemos hecho un buen trabajo en parte a lo que es la parte de la vacunación. Nosotros acá del Centro de Vacunación Masivo IFA es uno de los centros. Desde que iniciamos siempre hemos preocupado por esto, ¿no? Porque los abuelitos son los primeros en pasar, los primeros en irse. Y como te dije, ya últimamente, gracias a Dios, la afluencia de adulto mayor ha disminuido un poco, porque quiere decir que hemos entonces hecho el trabajo en cuanto a esta persona de edades comprendidas mayores de 60 años. Muchas gracias por su declaración, amigos televidentes. Él es el doctor Alirio Arroyo, coordinador del centro de vacunación de aquí, del IFA. Él ha destacado la normalidad con la que se desarrolla este proceso desde el pasado 3 de julio. A la fecha continúa la normativa, mayores de 50 años pueden acudir a vacunarse sin necesidad, sin previa cita. Podemos agregar adicionalmente sobre este tema que existen en Venezuela unos 39 puntos de vacunación para el sector universitario. Es la información que manejamos en el área de la salud a esta hora desde el IFA, y con ella retornamos a los estudios. Adelante. Agradecemos a Adriana La Roca por esta valiosa información. Nosotros avanzamos con más sobre este tema. Y es que a esta hora establecemos un contacto informativo con Gonzalo Medina. Él se encuentra en el Hotel Sanitario Alba Caracas, donde se realiza la jornada de vacunación contra la COVID-19. Adelante, Gonzalo, vamos contigo. Sí, gracias a los estudios de la noticia, específicamente nos encontramos en el Hotel Sanitario Alba Caracas, donde recordamos que estamos con la tercera jornada masiva de vacunación contra la COVID-19. Vamos a conversar con las personas que acaban de ser inmunizadas para que nos dé impresión. Díganos primeramente su nombre y su apellido. Celso Espinosa. Okay, señor Celso, ¿qué le parece esta acción que realiza el gobierno con su pueblo para protegernos de la COVID-19 con estas vacunas? Denos un mensaje, ¿qué le parece? Excelente, muy excelente todo, y le digo a la gente que tengan miedo. Que se venga a vacunar. Bien, nosotros continuamos con estas informaciones de relevancia con respecto a lo que ha sido toda la jornada de vacunación contra la COVID-19. Ahora es momento de retornar al Palacio Federal Legislativo con la cuarta sesión extraordinaria de este martes 14 de septiembre. El norteamericano Bob Menéndez convoca a sus homólogos de la Unión Europea de 6 países y firman un acuerdo para torpedear el diálogo y todo, según el plan de la CIA, que dicho acuerdo, yo les recomiendo a los parlamentarios que lo lean, el comunicado del Parlamento Nacional en respuesta, que fue muy contundente. Y luego aparece este delfín de la CIA que acaba de tomar la palabra. ¿Alguien creerá que es un incauto? ¿Alguien creerá del pueblo venezolano que es una coincidencia? No, ese es un tarifado del Departamento de Estado, ese es un agente de la CIA, ahí están, hay que desenmascararlo. Y por lo tanto, que los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestro pueblo se opongan a los avances de la paz, de la vida armónica, del sosiego y de la estabilidad económica del país, es porque vamos por buen camino. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Voy a someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, en el entendido además que todo lo que se haga por la paz de Venezuela, todo lo que se haga por levantar las acciones agresivas, las acciones lesivas al pueblo de Venezuela, que han significado muertes, que han significado profundas dificultades, que han significado
lo que el presidente Nicolás Maduro catalogó como un bombardeo silencioso a través de esas nuevas formas de hacer la guerra que tiene el hegemón imperial. Todo lo que signifique la consolidación de la paz de Venezuela y que la verdad de Venezuela se imponga es suficiente recompensa para las venezolanas y los venezolanos de bien, de manera de no caer en ningún tipo de provocación. Todo el mundo dice con mucha frecuencia aquello de que ladran los perros, Sancho, que está en el Quijote. ¿Eso no está en el Quijote? ¿Alguien lo inventó y lo puso en el Quijote? Que no fue Miguel de Cervantes. Es apócrifo, no, realmente no pertenece al Quijote. Pero yo solamente quiero decir una cosa. Hay una sola razón por la cual aquellos que hasta hace muy poco militaron en el extremismo violento estén sentados hoy en la capital de los Estados Unidos Mexicanos. Una sola. Y es que el pueblo de Venezuela, con su fuerza, con su terquedad, con su sagacidad, con su audacia y con su infinita capacidad para la resistencia, los derrotó. Ellos están sentados porque todas las incursiones fueron derrotadas por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por la fuerza del presidente Nicolás Maduro, y por eso lo atacan, por supuesto, como atacaban a Chávez, como atacaron en su momento a Fidel Castro. Aquellos que se decían en Cuba de izquierda atacaron a Fidel Castro en los primeros tiempos de la Revolución Cubana. Por eso mismo. Y atacan a presidente Maduro porque no flejó, porque no se dejó vencer, porque no sucumbió a las propuestas de pactos tibios. Muchos sectores de la llamada izquierda, del progresismo, de la izquierda light de América Latina, ¿cuántos mensajes no enviaron? Y a todas, el presidente y el pueblo de Venezuela les dijo, somos tercos y no. No aceptamos que se vulnere la soberanía de Venezuela. Ni un palmo de nuestro territorio ha sido hollado por los violentos, ni un palmo. No aceptamos que se vulnere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El memorando de entendimiento firmado en México el pasado 13 de agosto dice varias cosas, pero principalmente dice dos cosas. Entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la plataforma unitaria alias PU, sigue. Entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y la segunda cosa que dice es, bajo el amparo irrestricto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso no es por un acto de gracia, ni es porque el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica se tornó bondadoso de la noche a la mañana. Eso es falso y será falso por los años y las décadas por venir. Es porque este pueblo los derrotó. Y sería muy mezquino no reconocerle al pueblo de Venezuela. Y sería muy mezquino no reconocerle al presidente Nicolás Maduro. Y sería muy mezquino no reconocer a los representantes de la Revolución Bolivariana, a los líderes de la Revolución Bolivariana, a todos, a los que están allá en la calle repartiendo los claps, los jefes de calle, a los que están en los consejos comunales, a los que están en los grupos culturales, en los grupos intelectuales, a los trabajadores, a las trabajadoras, a las campesinas, a los campesinos. Resistimos y vencimos. Al menos reconozcan eso. Y debemos, sí, consolidar la victoria para que se limpie el terreno
minado y se reedifique lo que ellos intentaron destruir y lograron destruir. Aquí hay 277 diputadas y diputados recuperando la dignidad del Parlamento Nacional, porque hubo la paz, la concordia y el acuerdo democrático suficiente que nos condujo a las elecciones de diciembre de 2020. Incluso aquellos que puedan venir a esgrimir posiciones muy similares a las que le he escuchado a Iván Duque, hay que revisar eso. Muy similares a las que acabo de leer del señor Elliot Abrams, hay que revisar eso, son idénticas. Incluso aquellos deben reconocer que están aquí y hablan aquí como diputados porque el pueblo de Venezuela garantizó la paz suficiente de esta república para que hubiera elección. Así que es una lástima que el Quijote no tenga esa línea que por décadas y por siglos han dicho que pertenece cuando dicen que ladran los perros. No está en el Quijote, lamentablemente. Someto a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación del proyecto de acuerdo en respaldo y ratificación para aprobar en cada una de sus partes el acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano aprobado en México entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la plataforma unitaria PU. En consideración, queda aprobado por mayoría calificada. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 3, proyecto de acuerdo de respaldo para aprobar en cada una de sus partes el acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, aprobado en México entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la plataforma unitaria de Venezuela. Es todo este punto, señor presidente. Esta sesión extraordinaria con los diferentes puntos que contempla la agenda pautada para el día de hoy. Hasta el momento se han celebrado dos acuerdos que son parte de lo pautado para esta sesión extraordinaria. Los acuerdos atañen a los acuerdos parciales logrados en México en este proceso de negociación. Ciudadana secretaria, sírvase por favor leer el acuerdo suscrito en la capital de los Estados Unidos mexicanos. Acuerdo en respaldo al acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, considerando que el pasado viernes 6 de septiembre de 2021, delegadas y delegados del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y sectores de la oposición venezolana suscribieron en la Ciudad de México, Estados Unidos mexicanos, un acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba que reivindica los derechos inalienables del Estado venezolano de independencia, la libertad, la soberanía, la integridad y la autodeterminación nacional con el objetivo de retomar las vías de las negociaciones entre Guyana y Venezuela para lograr un consenso satisfactorio entre ambas partes con respeto absoluto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en apego al derecho internacional y en base a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, considerando que la República Bolivariana de Venezuela en su condición de una patria soberana, libre e independiente define el espacio geográfico de la nación, incluyendo aquellos espacios compuestos por los territorios de la antigua Capitanía General de la República antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, donde se refleja la integración de la Guayana Esequiba en conjunto con las demás provincias que conformaron la República Independiente, considerando
que el desarrollo de los procesos de diálogo y negociación son los medios idóneos para consolidar la convivencia pacífica y democrática, garantizando la estabilidad y la prosperidad que nos permita dirimir pacíficamente las controversias existentes entre las naciones, reafirmando la independencia y soberanía territorial de la República Bolivariana de Venezuela, considerando que el proceso de diálogo y negociación que se desarrolla bajo el amparo del memorándum de entendimiento suscrito el pasado 13 de agosto de 2021 atiende a los valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado venezolano y su actuación, entre ellos la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Considerando que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela está dispuesto a invitar a los representantes de la República Cooperativa de Guyana a retomar el proceso de negociación con los fines de construir una sociedad justa y amante de la paz, garante de prosperidad y bienestar para los pueblos, rechazando cualquier forma de violencia política que perturbe la estabilidad pacífica, la convivencia social y la democracia plena. Acuerda. Primero, respaldar y aprobar el acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre Guayana Esequiba, suscrito en Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, el 6 de septiembre de 2021. Segundo, reafirmar el compromiso del Parlamento Nacional con el desarrollo de todos los procesos de diálogo que sean necesarios para asegurar la paz, la soberanía nacional, fortalecer la democracia y contribuir al desarrollo económico y social de la nación. Tercero, publicar este acuerdo en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los 14 días del mes de septiembre de 2021, año 211 de la Independencia, 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana. Esto de la propuesta de acuerdo, ciudadano presidente. Pero, ¿podría por favor leer el acuerdo firmado en México? Sí, claro. Gracias, secretario. Acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Las partes designadas a efectos de este proceso, como el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela, actuando de conformidad con lo previsto en el memorándum de entendimiento suscrito el 13 de agosto de 2021 en Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, reivindicando como derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional, ratificando que el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810. Reiterando que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el marco jurídico vigente entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, en adelante Guyana, el cual tiene como objeto y propósito alcanzar el arreglo práctico y mutuamente aceptable de la controversia entre las partes, reafirmando que la Corte de Justicia reconocer sobre la validez del laudo arbitral de 1899 con base a una demanda unilateral de la República Cooperativa de Guyana que contraría el texto y el espíritu del Acuerdo de Ginebra. Con base a lo establecido en el numeral 2 de los términos generales contenidos en el memorándum de entendimiento antes referido, acuerdan, primero, ratificar los derechos históricos e inalienables de la República Bolivariana de Venezuela sobre el territorio de Guyana Esequiba, conforme a los cuales la frontera oriental de Venezuela es la medianera del río Esequibo. Segundo, expresar nuestro desacuerdo con la decisión de la Corte Internacional de Justicia de atribuirse jurisdicción para conocer sobre la validez del laudo arbitral de 1899 a partir de la demanda unilateral de Guyana. Tercero,
realizar un nuevo llamado a Guyana para que retome el camino de las negociaciones directas con el Estado venezolano, a fin de alcanzar un arreglo práctico y mutuamente satisfactorio, canalizando de esta manera, de forma amistosa, la resolución de la controversia, en apego al derecho internacional y con base en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Cuarto, destinar los mejores esfuerzos a la difusión pedagógica nacional y reconocimiento internacional de la posición venezolana plasmada en este acuerdo. Se hacen tres ejemplares a un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, a los 6 días del mes de septiembre de 2021. Suscrito en Ciudad de México el 6 de septiembre de 2021 por Jorge Rodríguez Gómez, jefe de la delegación, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Gerardo Blay, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela, Nicolás Ernesto Maduro Guerras y Roberto Enríquez. Es todo del acuerdo en México. Gracias, señor presidente. Secretaria, siguen firmas, ¿no? Después de esos nombres que usted mencionó allí. Así. No, está bien, está bien. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. El territorio ocupado o no del Esequibo es nuestro y en ningún momento ningún venezolano debe dudar ni por un segundo de que ese territorio es nuestro. Venezuela no acepta que errores del pasado lejano y del pasado reciente nos alejen de nuestra territorialidad en el Esequibo. La Comisión Especial de la Asamblea Nacional que preside el diputado profesor Germán Escarrá ha hecho esfuerzos para que esta bandera se vuelva a levantar. Una bandera que algunos consideran que estaba a media asta y otros que estaba en el suelo. Pues nos hemos ocupado de que esa bandera se levante y se levante en Caracas, se levante en Venezuela. Qué bueno, presidente, que usted mandó a leer el Acuerdo de México. Ojalá que con el correr de los días mande también a leer las actas de la comisión que preside el doctor Escarrá, que no ha tenido que ir hasta México para reconocer que el Esequibo es nuestro. Algunos tuvieron que ir hasta México para reconocer que ese territorio era nuestro. Ese mundo azteca y maya fue testigo de que venezolanos dijeran que ese territorio era nuestro. Nosotros celebramos que se hayan sentado a rectificar, a entender que el Esequibo no puede ser instrumento de diatriba política. El territorio del Esequibo es nuestro, de nuestros antepasados, de nuestro presente y de nuestro futuro. Por eso la fracción de la Alianza Democrática celebra, aplaude y votará este acuerdo que no ha hecho falta sino aprobarlo desde Caracas y se ratificarlo desde la ciudad de Caracas y no desde alguna pirámide. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas diputados. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Francisco Torrealba. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Bueno, como estoy a más de 2 metros de todos ustedes, queridas compatriotas bolivarianas, colegas parlamentarias y compatriotas bolivarianos, colegas parlamentarios, me retiro el tapaboca con la autorización del presidente. Quiero comenzar por decir que estamos muy contentos de haber podido ser parte de la delegación de la República Bolivariana de Venezuela, designada por el gobierno constitucional de nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, que fue a México
y que está dispuesta a ir a cualquier lugar del planeta donde sea necesario ir para defender los intereses de las venezolanas y de los venezolanos, que han estado en riesgo peligrosamente, porque debe recordar el país que los que crearon una ficción y que nombraron embajadores y embajadoras ficticios, la del Reino Unido en alguna oportunidad llegó a ofrecer, a cambio del respaldo de la ficción, concesiones sobre el territorio de la Guayana Esequiba, que nos pertenece y nos pertenecerá por siempre a todos los venezolanos y a las venezolanas, y que forma parte íntegra del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Así que, colega parlamentario que me antecedió, a donde tengamos que ir, iremos. Con la conducción acertada en las orientaciones políticas de nuestro querido hermano presidente Nicolás Maduro Moros, hasta donde tengamos que ir, iremos. El tiempo que sea necesario reunirse, nos reuniremos. Y vean ustedes que en relativamente poco tiempo, porque esta es apenas la primera reunión que se produce después del memorándum de entendimiento suscrito el 13 de agosto, es la primera reunión que se produce entre las delegaciones de las dos partes. La parte que representamos nosotros, que encabeza nuestro querido compatriota bolivariano y colega parlamentario Jorge Rodríguez Gómez, que ha además hecho una extraordinaria exhibición de habilidades en términos de lo que significa la paciencia y la claridad política, en términos de lo que posiblemente sea una contribución adicional. Yo quiero hacer un reconocimiento público a mi colega Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, porque quizás hasta llegarnos a entender las cosas que se ocultan dentro de las mentes de este sector de la oposición venezolana, que ha sido especialmente destacado en la forma como le ha causado sufrimiento y dolor injustamente al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces yo quiero pedir aquí ante ustedes, hermanos y hermanas también, que con un aplauso reconozcamos el esfuerzo de nuestro presidente Jorge Rodríguez Gómez, que es el jefe de los procesos de diálogo político designado por nuestro querido compatriota bolivariano, presidente Nicolás Maduro Moros. Felicitaciones, colega parlamentario presidente. Usted se merece este reconocimiento del país, porque es usted también, junto con el presidente Maduro, artífice de estos acuerdos primeros, de estos acuerdos parciales que se han alcanzado en ese escenario importante donde se dialoga con ese sector de la oposición, que ustedes lo conocen muy bien, lo conocemos muy bien, ese sector de la oposición. Es el sector de la oposición más apátrida y que, como se decía muy bien, ha sido llevado por el pueblo venezolano a sentarse en una mesa a dialogar, a sentarse en una mesa a ponerse de acuerdo entre venezolanos y venezolanas sobre los intereses de nuestro país. Así que haber alcanzado primero en el memorándum de entendimiento del 13 de agosto que se reconociera al único gobierno que existe en la República Bolivariana de Venezuela, que no es otro que el que preside nuestro hermano Nicolás Maduro Moros, haber alcanzado en la primera reunión de los grupos de delegados y de delegadas dos acuerdos más un comunicado. El primero, que tiene que ver con y con sus condiciones y con la forma como se puede posibilitar que cesen las sanciones genocidas en la medida en que vaya siendo posible. No somos ingenuos, sabemos que esto no va a ser sencillo, sabemos que esto tomará tiempo, pero así como estamos dispuestos a ir a México y a cualquier lugar, también estamos dispuestos a insistir y a perseverar, porque el diálogo habrá de vencer y la paz seguirá consolidada mientras esté al frente del país el presidente Nicolás Maduro Moros. Quiero también destacar la participación de todos los delegados y delegadas. Allí está sentado, bueno, esa parte de la oposición. Está también Tomás, Freddy, Luis Emilio, Luis Aquiles, Stalin, Claudia, Mariela, Roberto, Enrique. Y están también los nuestros, correctamente dirigidos por nuestro jefe de delegación. Pero yo quiero saludar también, por ejemplo, a una joven que es diputada de este Parlamento y también
fue designada por el presidente Nicolás Maduro Moros como delegada. Me refiero a Jennifer Garbet, que está allí como parte de la delegación. Está también la compatriota bolivariana y colega parlamentaria Diva Guzmán. Está también nuestra ministra Jiménez, nuestra ministra Margao Godoy, cuatro mujeres, cuatro hombres y un jefe. Los otros tres hombres que me acompañan son mi colega parlamentario Nicolás Ernesto Maduro Guerra, William Castillo y Larry Dabó. Nosotros estamos allí también, lo ha expresado nuestro jefe, el presidente de la República y nuestro jefe de los procesos de diálogo político, agradecidos con la hospitalidad y con la amabilidad con que hemos sido tratados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Estamos también reconociendo la perseverancia y el esfuerzo que hace el gobierno del Reino de Noruega. Reconocemos y agradecemos también el acompañamiento de la Federación Rusa y del Reino de los Países Bajos, designados y han estado presentes en todas estas reuniones, en todos estos acuerdos que nosotros hemos alcanzado. De manera que con este agradecimiento, nosotros queremos decir que a pesar de los ataques, vamos a seguir perseverando. A pesar de las reacciones epilépticas que se han venido dando como consecuencia de que se explora y se ve con claridad la posibilidad de poner por fin los intereses de los venezolanos y las venezolanas por delante, atacan los enemigos. Nosotros, al margen de estos ataques, vamos a continuar perseverando, vamos a continuar firmando acuerdos y vamos a continuar venciendo, porque el diálogo es el camino y nosotros seguiremos evitando a toda costa que aquí se salgan con la suya las que dicen que es peligroso ir a procesos electorales. Evitando a toda costa que aquí se salgan con la suya las que han querido llevar adelante magnicidios o asaltos del poder por vías inconstitucionales y reñidas con las leyes venezolanas. Aquí va a seguir triunfando la paz, aquí va a seguir triunfando imponiéndose la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y aquí, con las orientaciones del presidente Maduro, habrá diálogo, diálogo y más diálogo hasta que haya acuerdos, acuerdos y más acuerdos y podamos devolverle a la patria todos sus intereses, todo su patrimonio y todo lo que de alguna manera se han robado esos que más temprano que tarde también habrán de ser castigados. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos, colegas parlamentarias, colegas parlamentarios. Se va a cerrar el debate. Se cierra. Voy a votar los dos acuerdos firmados en México. Una cierta confusión. Claro que hay que aprobar los acuerdos que se leyeron por parte de la Asamblea Nacional, pero la propuesta es que se ratifiquen los acuerdos de México para que queden como acuerdos firmes también de esta Asamblea Nacional. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, aprobada en México entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria PU. Hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el acuerdo correspondiente. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. No hay más nada en el orden del día, señor presidente. Bueno, mis queridas colegas diputadas, mis queridos colegas diputados, háganme el favor y se quiten el ropaje de sesión extraordinaria y pónganse el ropaje de sesión ordinaria porque el próximo jueves tenemos sesión ordinaria de esta Asamblea Nacional. Reciban un gran abrazo y mi agradecimiento siempre. Se clausura la sesión. Con el respaldo y ratificación de la Asamblea Nacional de los dos acuerdos parciales logrados en el proceso de negociaciones que lleva a cabo el gobierno de Venezuela con los diferentes sectores de oposición agrupados en la plataforma unitaria, culmina esta sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional. Con estas imágenes que les llevamos a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, nosotros retornamos el contacto a los estudios. Adelante.